Hey, muy buenas a todos chicos, soy Mega Man ZX51, una nueva transmisión y vamos a continuar con Mega Man X4. Pues sí, desde el último video no había empezado con las series así normalmente, como suelo subirla. Más que todo porque la PC la estuve arreglando, cambié de micro, le compré tarjeta de video, todo eso, todo ese tipo de cosas, tuve que formatear disco duro y tantas cosas que se me acumularon, como la creación del videojuego, que no pude seguir subiéndola al día, ¿no? Pero ahora sí, ya estoy a tiempo ya me liberé, o sea, ya no tengo más nada que hacer, simplemente programar y ese tipo de cosas, y así que me voy a poner con los gameplay en mi tiempo libre. Así que, bueno, por ahí van a haber nuevas series, y vamos a ponernos al tema, vamos a pasar esta vez un mundo random, ¿no? Se supone que este poder derrota al honguito este, que ni me acuerdo cómo se llama, Split Mushroom, creo que se llama. Vamos a ir para el ciberespacio. Sí, mejor este. Todavía no me acuerdo qué tenía yo, si tenía Black Zero, creo que sí lo tenía. Lo había ganado Black Zero. Cyber Peacock. Rumbo al ciberespacio. Ah, sí, estaba en español, ya recuerdo. Bueno, ahí empezamos. Ok. No, ya empecé cagando. Vamos. Hurry up. Llego. Sí, llegué. Rango S. Eso, mero. Vamos a decir, logro pasarlo todo a la primera. O si no, cortecito. Esta música me trae mucha nostalgia. LOL, ¿cómo perder el tiempo? ¡No! Otro más. A ver, ¿será que llegó? ¿Cómo si llegó? LOL, y eso que me pegaron. Rango S. Bueno. Pensaba que la iba a cagar más. Ahora sí. Voy en serio. Vamos. Uy, esto. Estoy dudando mucho. Vamos. No recuerdo qué va a ser. Ojo. No. No te caigas. Ajá, eso mero. Creo que lo estoy haciendo bien, creo. A ver. ¿Será que llego? Aquí arriba. Ya me acuerdo. ¡Vamos, hurry up! ¡No llego! ¡No! ¿Qué había aquí? No recuerdo qué había aquí. Creo que era un subtank. Bueno, después lo haré. Fuera de cámara. Rango A. Bueno. Y eso que iba bien. Yo creo que iba bien. Ese era el método de hacerlo rápido. Escalando las paredes así. Bueno, pero no me voy a lamentar. Ya lo pasamos ya. No me acordaba que esa bicha rodaba. Que hay que voltear esto, ¿no? Ah, sí. Go. Va, a ver. Hoy está activado Pro Mega Man ZX51. Vamos a ver. Da la vuelta. ¿Será que si derrota a Cyber Peacock a la primera? Puede ser. Últimamente me parece que los mundos de Mega Man, cuando los vuelvo a rejugar, cada vez son más cortos, ¿no? No sé si es por la costumbre de que a medida que vas avanzando, pasando todos los Mega Man, los mundos son más largos. Pero cuando me pongo a jugar desde Mega Man X1 a X6, veo los mundos muy cortos, a mi parecer. A ver, Peacock. Me impresionas, llegaste muy lejos. Pero no podrás vencerme. ¡Vamos! ¡Wow! ¡Qué diálogo más largo, ¿no?
Tú como que hablas mucho. Así se derrota, ¿no? No me acuerdo cómo derrotarlo, pero algo le haré, ¿no? Uy, 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 uy. ¡Combo! ¿Me pega? No, no me pega. ¡Lol! Sí me acuerdo. Que yo recuerde, él mismo se puede pegar con su propio poder. Hoy había soltado el teclado y no apreté nada más. Venga. Tardé mucho para saltar y casi me pegaba. Vamos, un golpe. Creo que tiene un golpe nada más. ¡No! Me pegó lo último. Si me vuelve a pegar, me mata. Listo. Al límite. LOL, la pose que tiene. Vamos, Zero, ese era el más peligroso de todos. Tiene una pose muy, muy gay. You learned it. Rakuhoha. El pulso. Digo, pulsa el botón de ataque Giga. El ataque final canaliza todo el ataque acumulado en una explosión de energía. Usa esto sabiamente ya que consume energía, obviamente. Rakuhoha. Ah, sí, es el que golpea el piso y es una ultra mega explosión. Ok, ahí vamos. Siguiente. Muy al azar, no sé quién elegir. Pensaba que Split Mushroom, pero la idea no es variar, ¿verdad? Ah, vamos con Split Mushroom. Y salimos de esta ya. Laboratorio biológico. Bueno chicos, espero que les guste el layout. Creo que fue la mejor elección que hice en el canal hasta ahora, porque como los juegos de PSX, Super Nintendo y GBA tienen este aspecto, creo que 9.6, algo así, 9.6, algo así es el aspecto, que se ven dos líneas al lado de la pantalla, dos líneas negras, como un marquito, ¿no? Y pues le colocó un layout ahí como... Bueno, no se llamaría layout, ¿o sí? Ah, no sé, algo así, un marquito ahí con un dibujo le debía haber puesto en edición. A ver, y ustedes me dicen qué tal se ve, si lo dejo, lo dejo en negro o lo cambio. Díganme ustedes, aunque pienso que si lo dejo le estaría cambiando la imagen cada video, ¿no? Sería el deber ser. O el color, un fondito nuevo. A ver, coño, que por ahí, está abajo. Vuelve a aparecer. Uy, ya estoy muriendo ya. Vámonos. Todo speedrunner. Que nos matan. Uy, yo pensaba que iba a bajar. Vamos a ver. What the fuck? Corre, Zero. No. Precisión al 100%. Denme una vida, por favor. ¡No! No vi ese misil. ¿Cuánta vida tendré? Ah, 2-2. ¿Qué? Esos misiles traspasan las paredes. Quiero esa arma. Ninguna arma es tan poderosa en Mega Man X como la que tú das, loco. Mira, ahora sí. Como tengo la vida completa, me dan esos 400 curas. Y si quieres te tiramos un sustan aquí completo, pero cuando te estés muriendo no te podemos dar nada. ¡No! Tenemos que ganar el Split Mushroom de uno solo porque la estoy recagando, como lo tienen idea. Pero bueno. Tiene el arma ultra mega poderosa que traspasa las paredes de nuevo. ¡Ah!
pero el ataque de estos bichos cuando te pegan. Te lanzan otra vez ustedes. Te lanzan hacia atrás y. ¡Puf! Ahorita sí, ahorita sí. Bueno, ahorita sí no me voy a matar acá, no se preocupen. Creo que fue porque salté con dash, ¿no? Vamos. Da, me pegó. Esta parte medio aburridota, pero... ¡Da! ¡Y no saltó! ¡Uf, oh! Ahora sí, no me van a dar vida. Bueno, pequeño corte interruptivo, pero ya estamos de vuelta. ¡Uf! Eso pasa cuando uno no le pone seguro a la puerta cuando graba. Pues, obviamente, pasa. Siempre pasa. ¡Sí! Yo recuerdo cómo matarte. No le puedo dar más. Sí, 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 sí. Más o menos aquí. Ya. Vamos, odio esta parte que son subiendo así las escaleras, marea. No tiene un sentido, siento como si nunca avanzara. Un bucle infinito. ¡No! ¡Mira cómo vienen atrás! A ver, si me muevo, cae. A ver. ¿Cómo se agarraba esto? Así, ajá. Si lo agarro, sí. Creo que se agarraba de otra manera, pero bueno. Ya está. ¡No! ¡Se cae, se cae! ¡Lul! ¡Me matan! ¡No! Cero vidas. Tengo que matar a Split Mushroom de una sola, porque si no, no... nos vamos a resetear el mundo. No me acordaba que aquí estos le daban seguido. ¡Uy! Es mejor esperarse. Mejor esperarse, porque estoy hecho... ¡Lánzate, pues! ¿Y se lanza? ¡Ay! Me vuelven a matar. Claro que continuar, obviamente. Ah, me dejaron en el bucle. No me importa que me peguen. O sea, yo lo que quiero es salir rápido de este bucle. A los locos girando. Ahora todo el mundo me persigue. ¿Será que se queda guardado el corazón que agarré? Sí. No, pero ¿por qué te caes, loco? Ay, creo que si hago esto... ¿What? ¿Gastan tanta vida o matan de un golpe? No sabía que se era tan vulnerable en las púas. Yo pensaba que era solo ex el que hacía eso. Bueno, pasamos la primera. Puras armas mortales, indestructibles, traspasa paredes. Quiero esto en un exposter. Me encanta esta espada de Mega Man X4. Yo no sé por qué la cambiaron en X6. X6 creo que es, ¿no? Pues X5 también fue el cambio de la espada. Creo que en X6 nada más, no me acuerdo. Bueno, después lo veremos en lo que vayamos grabando los próximos Mega Man X. Que pienso grabarlo, dejarlo en el canal grabadito. Como recuerdo. Va. Los misiles indestructibles, pues. No tocan en el piso, no tocan nada, simplemente te matan. Vieja. Llegaste tan lejos. Impresionante. ¿Te interesa un reto serio? ¿Quién es tu oficial al mando? ¿What? No pienses en eso. Es hora de pelear.
Es raro el sistema de diálogo que tiene Mega Man X4. O sea, no tiene sentido en nada. Ah, esto se destruye así. A ver. Sí. ¡Toma! ¿Dónde es que cae el original? ¿El original para dónde? Para acá. ¡Toma! ¿Dónde cae encima? Ah, creo que así lo derrotó fácil. Y ahora, limpieza. Listo. Por fin. Kuenbu. No acuerdo qué habilidad es esta. En el tiempo exacto y en lo más alto, mientras saltas, es posible hacer... ¡Ah! El doble salto. Kuesan puede ser activado mientras atacas en el aire. Ah, también es el salto giro. Según tengo entendido. Doble salto y salto giro. O sea, el slash con giro, como se llame, la vuelta canela. Y bueno, vamos a dejarlo hasta aquí, chicos. Creo que quedó muy corto, pero como estoy agarrando el hilo otra vez, empezar a comentar y eso, pues vamos a dejarlo hasta aquí. Y la siguiente parte la subiré entre 2 o 3 días. A ver si soy puntual esta vez. Y bueno, no hago más que continuar las series que tengo activas. Creo que voy a continuar también Mega Man X Command Mission. Voy a agregar Asura Gumball Striker, creo que se llama así, Asura Striker Gumball. voy a grabar también Mighty No. 9, aunque muchos dicen que es malo, pero hay que verlo desde la perspectiva mía, ¿no? Porque puede ser un juego bueno, pero en realidad no sea bueno para suceder a Mega Man, ¿no? O sea, para ser el sucesor de Mega Man. Así que, bueno, dejaré mi opinión cuando lo grabe. Adiós.